Este simulador se creó a través de un convenio de cooperación entre la Escuela de Cadetes General Santander y la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa, con el fin de investigar y desarrollar nueva tecnología aquí en Colombia en el ámbito de los simuladores, específicamente de tiro. La intención era darle aún más habilidad a los estudiantes de las escuelas oficiales para su entrenamiento con armas cortas y armas largas. En este caso específico fue para la Sitzhauer SP 2022 y el Galil AR 556. Bien, durante este año se investigó sobre el manejo de armas, la simulación del mecanismo de retroceso y del impacto en mundos virtuales que pudieran entregar un entrenamiento casi que real, lo más real posible para los estudiantes de la Escuela de Cadetes. De ese año fueron 8 personas con un equipo pues que lo complementaba de otras 5 personas más, en las cuales pues habían desarrolladores tanto de sistemas como de hardware, de equipo de hardware, que integraron este proceso. Bueno, soy el subcomisario Carlos Felipe Álvarez Caicedo, soy instructor de tiro, docente de tiro, y hoy vamos a tener una capacitación sobre el simulador de polígono virtual. El funcionamiento es tan similar, la única diferencia de ellas es que debes tener siempre, debe estar siempre cargado. O sea, desaseguramos y enviamos la palanca hacia atrás para que el fusil siga funcionando, ¿listo?